Chicas, buenas noches, disculpen, la profesora está en clase, todavía no entra. Todavía. Oye, nos toca exponer a los grupos que faltan, ¿verdad? Sí, chicas, hoy exponen los grupos que faltan. Gracias, compañera. El grupo ¿Y dónde 5, están por los favor, el novios? grupo A ver cómo 5. entra. Grupo 5, Lorena está hablando. Ya veo para compartir, chicas. Buenas noches, compañeras. Buenas noches. Compañeras, buenas noches. Buenas Chicas, noches con la compartan. maestra Yanali. Buena maestra Yanali, felicitaciones. Yo quiero ver a los novios. Pero de maestros ha estado muy bien, compañera. Sí, estaba bonito. Estaba Ay, bonito. amigo. Felicidades, Abraham. Lindo, Hoy Yanali. día ¿Cómo te estuve sientes, fuera de tu compañera cama. linda? Muy bonito se ha actuado. La tesorera hizo reír porque dijo que se llevaría toda la plata si se va. Ay, qué mal. ¿Qué se pasó? Chiste. Muy, muy Todo. reclamona estaba la compañera Patricia, pues que le quería pegar. Estaban bien serias hasta que empezamos a comentar. Todo trae la vida, todos los problemas. Compañeras, buenas noches. Una pregunta. ¿Quiénes son del grupo 3? Lo que ya hemos expuesto. Prácticamente mi grupo. ¿Quién está en grupo 3? ¿Quiénes están? ¿Saben? ¿Quiénes son? De la clase. El grupo 3, pero ya en las anteriores clases, yo prácticamente ya lo hemos expuesto. Y... ¿Quién está en el grupo 3? Pero las compañeras ya saben, compañeras, de qué grupo están, que se unen nomás al toque. Sí, porque en prácticamente en la anterior clase nosotros ya prácticamente ya hemos expuesto lo que realmente yo en el, ¿cómo se llama? El comunicado yo había puesto porque todavía aún no me mandaron el de lo que hemos hecho el PPT, necesito, por eso es que estaba pidiendo ayuda, quién estaba en el grupo 3, porque ahorita yo realmente en el grupo de los compañeros también les he enviado quiénes están en mi grupo, lo que está Julia, Andy, Gisela, Indira, Patricia, ellos realmente están en mi grupo, pero yo necesito el app para que me pase para poder subir a la plataforma. Dime, yo le tengo el PPT. Compañera, un favor, pásame a mi WhatsApp, por favor, porque ese día prácticamente en el grupo de nosotros realmente les dije, por favor, quiero que me pasen. No sean malas, pues por favor, yo hasta por favor le estoy pidiendo, por favor, ¿quién tiene? Por favor, necesito que me pase. Por favor, yo qué sé, yo qué sé, hay que hacer un poco de compañerismo, no es porque realmente si yo tendría, yo normal les pasaría, pero como no los tengo, les pedí, por favor, hasta incluso la captura les he pasado, ellos están en mi grupo y necesito que me manden el PPT, porque ese era hasta el 27 nomás creo para entregar el PPT, compañeras, por favor, necesito, porque no les subí todavía en la plataforma. La voy a enviar al grupo. Por favor, compañera. Chicas, no se olviden que el lunes tenemos reunión, aprovechando que no hay todavía la profesora. Después de clases, a las 9:20, por ahí más o menos.
La compañera. Okay. Si alguien me escucha del grupo de María Baripata para exponer hoy, por favor, si alguien para que exponga, porque yo estoy un poco mal. Tenemos las integrantes Aida Lucana, Presente, Liz. presente. ¿Puedes poner compañera Ocarina? Varenka. Yo lo expongo. ¿Quién va a poner? ¿Zaida? ¿De qué grupo, Sí. compañera? ¿Del compañero del grupo 5? No, Del grupo 5. de María Cuca. Ahí está anotado. Ah, Creo sí. que somos 10. María Guaripata, eres grupo 10, amiga. Diez, ¿no? Ya 10, compañera. Quedado para exponer el grupo 5. Ya. Compañera, ¿con quién va a ser la reunión el día lunes? Con la coordinadora, el mentor, ellos van a despejar las dudas que tenemos sobre todo, pues, sobre las boletas. No sé, algún tipo de inconveniente que tengamos por el mentor que a veces no nos contesta. Entonces, ahí ustedes ya les van a decir frente a frente, a ver, qué solución nos dan. Sería bueno Ya, que compañera. todos los compañeros estén. Voy a estar reenviando y reenviando para que se acuerden y así no falten ese día, para que después no sigamos con dudas, pues, ¿no? Entonces, ahí despejamos todos Sí, los ya está inconvenientes que bien. tenemos y ya, pues, después ya no estemos quizá con lo mismo. Quizá por no entrar, hay que comunicar a los amigos que están entrando y a los que no en el grupo también ya se van a enterar por algún motivo que no han podido entrar. El lunes, chicas. Sí, Igual. Yanali, quería hacer una consulta. No sé si habrás preguntado al ingeniero o alguien o alguna de mis compañeras si habrá dado cuenta sobre en plataforma que hay un curso electivo. No sé si alguien haya preguntado de qué trata o qué es, pues, ¿no? Sí, oye, no, hasta ahorita no he preguntado, sí, veo ¿Tengo? que mis evaluaciones hay ahí, pero no envían nada. En sí no lo llevamos, creo que es como un taller o algo que nos van a ir dando de vez en cuando. Ese Porque creo va a ser, compañera, taller de capacitaciones, como siempre lo hacen, creo que se debe estar sí, considerando. creo que se ensucia ahí con eso, porque no, curso no es, pues no lo llevamos. Compañeras, una consultita, acabo de ingresar que no me dejaba entrar, no sé, mi señal se iba, no podía ingresar. ¿Va a haber clases o no va a haber clases? Ay, ojalá que sí, porque muchos nos están reprogramando y a veces Muy tenemos otros buenas problemas. noches, alumnas. A ver, escuché el comentario que sí va a haber clases el día de hoy. Yo estaba esperando que ustedes estén ingresando y Buenas veo de que noches. sí, un poquito Mis todavía. buenas noches, compañera. Buenas noches, Buenas que tengan una bonita noches. noche. Vayan Antes de hacer buenas ese tipo de comentarios, noches. por favor, averigüen bien para que no se creen malas interpretaciones, ¿ok, alumnos? Entendido, Gracias. mis. Está resfriada. Gracias. Voy a compartir la pantalla. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Listo, visualizan la pantalla. Espero que sí. Sí, Listo. me Justo hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y me parece que acá algunos estudiantes todavía presentan este tipo de situaciones, que son los antivalores. Por ahí como
Alegría. El hecho maquiavélico, ¿no? A veces se nos puede pasar. Así que tomen en cuenta esta situación. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hoy día estamos en la clase de los animales. Muy bien, recuerden por favor tener sus audios apagados. Les agradezco mucho, con ello me ayudan bastante. Listo, gracias. ¿Alguien levantó la manito? Magali, ¿te escuchamos? Magali, ¿quieres mencionarnos algo? Buenas noches, Miss. Hoy día nos tocaba lo que faltaban exponer. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Faltaba exponer Okay. algunos grupos. Ajá, Mi primero grupo también inicio la faltaba clase exponer y luego continuamos con las hoy. exposiciones, ¿ok? Porque tal vez no estén todas completas, así que nos vamos a dar el Ya, tiempo. gracias. Gracias, Magali. No te preocupes. Primero necesito iniciar la clase del día de hoy para que no se retroceda y no me diga, uy, estamos perdiendo clases. Mejor avanzamos con la clase y luego completamos los tres grupos, me parece, o cuatro que estaban pendientes. Listo. Gracias, Magali. Norman, aquí Fe, ¿tienes alguna mención? Misita, buenas noches, compañeros. Bueno, los antivalores son las conductas o las actitudes de los seres humanos que resultan dañinas y Así es, negativas así es. para otros. Sí, es muy cierto. Y lastimosamente, esos antivalores, obviamente es la contraparte, pero lo que sí no se busca es que se realicen, pero indirectamente, con algún tipo de comentarios, con algún tipo de acción, se va dando a entender, se va a notar. Los antivalores generalmente están escondiditos por ahí, no son como esas debilidades, son como esas situaciones negativas, ¿no? Lo malo. Los valores son los buenos y los antivalores son las cosas Claro. que no se deberían dar. Gracias, Norma. Son lo contrario, ¿no, Miss? Así es lo contrario a lo que nosotros realmente realizamos. Gracias. Voy a bajarte la manito y vamos a continuar rápidamente para que no se pierda la actividad del día de hoy. Muy buenas noches. Vamos a continuar, en todo caso, rápidamente. Esta es la clase número 5. Me parece porque estamos avanzando la semana pasada. Fue la rúbrica, nosotros nos quedamos con algunos grupos pendientes que me parecen interesantes y vamos a continuar. Como nos decía acá nuestra compañera, esto lo voy a dejar para que ustedes en su momento puedan encontrarlo, no lo vamos a encontrar ahorita, no es una tarea, sino que los antivalores tiene con se relaciona con estos términos: deshonestidad, egoísmo, indiferencia, injusticia, intransigencia, violencia, son algunos de los antivalores que nosotros podamos ubicar o conocer. Vuelvo a recalcar, esta sopa de letras es algo referencial, no lo vamos a hacer en estos momentos porque vamos a seguir avanzando con este tema. En sí, los antivalores se refieren a aquellas actitudes que son negativas y que se oponen a lo que establecen los valores éticos y los valores morales que regulan y guían la conducta. Es decir, recuerden, los valores son aquellas listas, aquellas guías, aquellos modelos que nosotros podemos seguir, ¿no? Y que con ello conlleva a que nuestro comportamiento sea bueno, sea malo, sea positivo o negativo, según lo que yo pueda decir. La palabra como tal se forma del prefijo anti, que significa opuesto, y el sustantivo valor. Si lo juntamos, es el opuesto al valor. Y acá podemos visualizar algunos nombres, ¿no? La esclavitud, la arrogancia, la irresponsabilidad, la soberbia, el odio, la angustia, la deshonestidad, el irrespeto, la guerra, la intolerancia, ¿no? Que son otros antivalores que influyen negativamente en nuestras actitudes. Si bien es cierto, habemos personas que no tengamos estos antivalores y tenemos otros o menos, en menor cantidad, hay personas que lastimosamente sobresale ello y se da a conocer de una u otra manera cuando trabajamos en un nivel de convivencia. Tal vez en algún equipo de trabajo, en su escuela, en el entorno laboral o amical. Entonces, de una otra manera sale a relucir estos antivalores. Lo importante es que si yo me doy cuenta que estoy presentando este tipo de situaciones, tratemos de no poder ser, de no presentarlo, ¿no? Tratar de evitarlos de una u otra manera.
Muy bien. En todo caso, esto es alguna referencia, recordando lo que habíamos visto con el tema de valores en una oportunidad y bueno, tratando de seguir avanzando. Mariela nos menciona que estos antivalores se caracterizan por llevarnos a realizar actos que son destructivos para uno mismo. Por ejemplo, la autolesión o el abuso de sustancias con el fin de producir daño en el propio organismo. Es decir, todo lo que te hace daño obviamente te va a lastimar y también va a lastimar tu entorno. Así que con ello tienen que tener en cuenta. Vamos a continuar. Hasta acá todo bien, todo entendible. Somos 72. Y Miss. Sí, listo. Está bien claro, Miss. Gracias. Pero sin embargo, somos 72 personas. La vez pasada éramos un poquito más. Recuerden que sus asistencias son muy importantes. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las características de estos antivalores? Vamos a hacer mención de algunos. Son aquellos atributos que se asignan a los objetos, es decir, las cosas y los sujetos, las personas. Son cualidades definitivamente negativas que no son deseables, son innecesarias y no tienen una utilidad. Cuando se manifiestan en comportamientos, estos disminuyen la vida social, es decir, que las demás personas no van a quedar ático, conflictivo, envidioso, egoísta, violento, y no va a ser, digamos, de agrado para las demás personas. Por cada antivalor siempre hay un valor, siempre hay un opuesto. Un objeto o sujeto puede presentar varias cualidades que se manifiestan en antivalores y que cada antivalor se puede asignar a un número infinito de sujetos y también de objetos. Zaira, bajamos el audio, ya está, ya te apagamos. Recuerden, por favor, ingresan y sus audios deben estar apagados. Entonces, en los términos centrales, las características tienen que ver con ser cualidades negativas que no te ayudan, te disminuyen, que hacen de que tu actitud sea mal vista por las demás personas. Recordemos también que nosotros somos seres humanos muy sociables y eso influye bastante en lo que los demás puedan pensar de uno mismo. Recuerden que todo lo que tú haces está visto por todas las demás personas. Y más aún, si nosotros como docentes somos irrespetuosos, somos altaneros, somos irresponsables, somos impuntuales, somos un montón de cosas negativas, ¿qué imagen voy a brindar a mis alumnos? Por ello, el docente tiene que tener valores o antivalores. Creo que ahí está la respuesta, ¿no? Valores, Luis. Valores, excelente. En generalmente la gran mayoría tiene que tener valores. Y dentro de esos valores, ustedes en algún momento se van a dar cuenta que vamos a encontrar colegas que no presentan este respeto hacia el demás colega, hacia las demás personas. No son responsables, son mentirosos, son deshonestos, son desleales, son personas que no favorecen al grupo o al equipo. Entonces, definitivamente, nosotros como futuros docentes tenemos que trabajar los valores más que los antivalores. Recuerden, nosotros como seres humanos tenemos ambos, valores y antivalores. La idea es que salga a relucir más los valores y los antivalores se queden ahí escondiditos y no salga. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las diferencias? Vamos a encontrar ciertas diferencias en lo que son valores y antivalores. Hilda, ¿necesitas mencionar algo? ¿Te escuchamos? Hilda Leguía, levántate la manito. ¿Quieres mencionar algo? Miss, buenas noches. Buenas noches. Miss, quería consultarle de la rúbrica. No habíamos terminado y estábamos en grupal. Yo lo había hecho personalmente porque no tengo grupo. Como la señal me estaba botando cada rato y eso le estaba ahí consultando si hoy día lo vamos a hacerlo. Creo que has ingresado después de la explicación, Hilda. Se dijo al inicio que primero hacemos la clase y luego hacemos la presentación, pero la presentación es de los grupos, no es de manera individual, como se dijo la clase pasada también, ¿ok? Si tú has hecho la presentación,
Te felicito, felicito tu responsabilidad, pero ahorita solamente quedan pendientes los grupos que la vez pasada el sábado no se pudo complementar. ¿Ok? Yo Gracias, Hilda. lo había buscado a algunas compañeras para este, para grupo, para formar profesora, pero no, ya tenían todos grupo, entonces no me querían agrupar, entonces posiblemente yo lo he hecho sola a mis. Ok. Listo, excelente. Gracias, Hilda. Si en todo caso está abierto el tema del plataforma, lo subes a plataforma en tu caso. Ok, Hilda, gracias. Vamos a continuar. En todo caso, recordemos que la diferencia entre los valores y antivalores lo vamos a ver a continuación. Todo lo que respecta, por favor, a alumnos de la clase de este tema, pueden hacer las consultas. Lo referente a lo que hemos trabajado en la rúbrica, ya se ha mencionado que hoy día solamente se va a hacer mención a aquellos grupos que quedaron pendientes, para que no me estén interrumpiendo por temas que necesariamente lo vamos a manejar después, o que ya me imagino estaba sobreentendido, ¿ok? En todo caso, continuamos netamente con la clase. Vamos a quedarnos en las diferencias y siendo este un cuadro comparativo, vamos a encontrar ciertas características, ¿no? En cuanto a la definición, los valores tienen que ver que son atributos, igualmente, que se dan de manera positiva, que son bien vistos y que son deseables, que se asignan a los objetos, entre comillas, las cosas, y también a los sujetos, que son las personas. Los antivalores también son atributos, pero son vistos de manera negativa y que no son deseables, que se asignen a las personas o a las cosas. En cuanto a las características, son atributos o cualidades. Igualmente los antivalores son lo mismo, es decir, tienen esa similitud. La diferencia es que son positivos los valores y los antivalores son negativos. En cuanto a los valores, se asocian a la idea de lo bueno. Los antivalores se asocian a la idea de lo malo. Son usados como guías para un comportamiento que sea en la medida posible armonioso. Esos son los valores. Y los antivalores son vistos como que desestabilizan, mueven, cambian la vida social y también perjudican. Entonces, los valores, cada uno de ellos tiene una contraparte o un antivalor. Igualmente, por parte del antivalor, también hay un valor opuesto. Esas son algunas de las características entre si hacemos una comparación de valores y antivalores. Por ejemplo, en el caso de los valores, si la equidad, es decir, la igualdad en una empresa, tanto las trabajadoras, es decir, las mujeres y los varones, deben de recibir un salario o una remuneración que sea de acuerdo al trabajo realizado, sin importar su género o su condición, etcétera. Si en el caso de los antivalores, en una empresa donde no hay una igualdad, no hay algo equitativo, los hombres reciben un salario o una remuneración mayor que el de las mujeres, o a pesar de que realicen las mismas actividades. Creo que acá estamos implementando ello, que se dé la equidad de género, es decir, que tanto hombre como mujer tengan las mismas oportunidades y que sean igualmente compensados económicamente de la misma manera. Hay otros países que no lo ven de esta manera, donde todavía persiste una inequidad de género, donde el hombre trabaja y recibe mayor cantidad que las mujeres, ¿no? Y eso se da en ciertos países, como en el caso de Japón. En Japón, los hombres ganan mucho más que las mujeres, no es equitativo. No hay una contraparte, no hay una equidad. Entonces, eso también es parte de la cultura de ese país. En cambio, nosotros podemos hacer un cambio, podemos generar una nueva perspectiva para que se dé esa igualdad y esa equidad de género. ¿Okay? Entonces, esto es un cuadro comparativo de lo que podemos visualizar con valores y antivalores. Vamos a continuar, seguimos avanzando. Y la pregunta es, en tu aula, aquellas docentes que están dentro del aula, ¿qué antivalores ven? ¿Qué antivalores observan? Por ejemplo, acá en esta imagen o en estas imágenes vamos a ver algunos, ¿no? Tenemos a un niño que representa a Pinocho, ya sabemos que Pinocho es un niño mentiroso. Tenemos a aquellos niños que están destruyendo los materiales de los compañeros. Tenemos otros niños que se están lastimando. Tenemos otros niños
o adultos que están gritándose. Entonces, ¿qué antivalores más ustedes visualizan en sus aulas? Pueden responderlo si gustan en el chat. Miss, el peor está Lorena, pegando en la por nariz. otra, por favor, si levanta la mano, excelente. Porque si no, no hacemos un desorden. Listo, solamente tenemos 6. Nada más, nadie más me levanta la mano. Las que han levantado la mano son Norma, María, Zaida, Diana, Lorena y Luz Marta. Hasta ahí, por favor, nadie más me levanta la mano. Entonces, iniciamos con Norma Ana Quispe, que es la que tengo primerita. Norma, te escuchamos. Ok, misita. Bueno, en mi aula he visto que los niños hacen mucho desorden. Y siempre se les habla, pero ellos siempre están con el desorden. También he visto que se empujan mucho a la hora de salir al recreo o de repente a lavarse las manitas, ¿no? No obedecen, a veces se empujan, quieren ganarse, siempre. Y aparte de eso, Miss, también he visto que grita. Entre ellos comienzan a hablar fuerte. Entonces a veces le digo, no, hay que hablar despacio para que entendernos. Pero esas cositas he visto que son los antivalores en el aula. Gracias a ti. ¿Y qué edad tiene tu salón? ¿Qué edad tiene tu grupo? Ah, mi grupo es de primer grado, mis. Ah, ya, todavía son pequeños, pues está con Sí. ese desorden. Todavía hay que seguir trabajando los acuerdos de convivencia. Gracias, Normanda Quispe. Vamos a escuchar a María Girón. Mis, buenas noches. En el Buenas caso de noches. Un aula de 3 añitos, pero tengo a 2 niños de 4 años. Ya. Que aún no reconocen bien, ¿no? Sí identifican algunas normas de convivencia, pero no, ¿no? Y en eso hay algo que recalco bastante, es que ellos no les gusta compartir sus cosas. Traen un rompecabezas y son de ellos y no quieren compartir, ¿no? Y hay que hablar muchas veces para que ellos puedan ceder, porque es muy difícil de que ellos puedan compartir, ¿no? Y otro, como dice mi compañera, también se empuja, ¿no? A veces hay que ordenarnos para irnos a lavar la mano o hacer otra actividad, y ellos siempre quieren ser primeros y se empiezan a empujar. Y mi consulta, maestra, es, tengo un niño con TDAH. Quisiera saber si las actitudes que él hace también se le puede tomar como un antivalor o simplemente cómo se les consideraría, Okay. ¿no? Porque ellos son niños que no Claro, más que entienden, ¿no? todo sería parte de sus características, tiene unas características muy peculiares, que no te van a prestar atención, que van a ser desordenados, que su tono de voz es distinto, porque es parte de su característica. No sería un antivalor, sino que más que todo un tema conductual que necesita ser trabajado tanto en terapia como también reforzado en aula y en casa. Entonces, con ellos necesitamos más que todo la intervención en nivel de responsabilidades, acuerdos de convivencia, modelar lo que queremos que ellos hagan. Así que más que todo, tu participación. Listo, vamos a continuar. Y digo, ¿qué es lo que nos quieres Miss, mencionar? Buenas noches. También. Buenas noches. Sí, vengan a la escuela con sus valores más fomentados, ¿no? Porque a veces los niños también copian algunas actitudes de otros niños que son malas. Nosotros como maestras o como mamá, bien, entonces ir poquito porque captan rápido. Los niños saben qué pasa, que algunos gusta que nuestros niños no esas cositas, ¿no? Como comedia nos molesta. Entonces yo creo que parte fundamental en casa, más que todo, retroalimentar los valores, ¿no? La tía, la solidaridad, aportar mucho en el aula, porque en el colegio siempre vemos actitudes que de repente nuestros hijos son, ¿no? Algunos niños pegan, como algunos niños que no. Entonces ahí ya estamos viendo algo que proviene de algo, ya sea de casa, que vio algo, del colegio, pero hay que, yo creo, alimentar los valores y fundamentar, ¿no? Apoyar en casa más que todo. Okay. Listo, muy cierto, el apoyo en casa
es súper importante y ayuda a seguir reforzando lo que el docente desea trabajar en los niños. Recuerden que ustedes no solamente enseñan conocimientos, también enseñan o modelan cierto tipo de comportamientos. Gracias. Zaida Lucana, te escuchamos. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, Zaida, buenas noches. Compañeros, sí, lo que mayormente también se escucha bastante es de los papás, ¿no? Que se gritan, porque digamos, nosotros siempre iniciamos las clases con una oración y hay veces decimos petición y ahí es donde los niños siempre hablan y dicen mucho, ¿no? Que mi papá le pegó, quiero pedir, o que mi mamá le gritó. Y eso a veces apenas porque ellos vienen, en vez de aprender con una pena, que a veces tú enseñas, pero no te prestan la atención porque están pensando. Y otra que también, ¿no? Copian. Por eso a veces decimos, ¿no? ¿Por qué pegan los niños? Así ¿Por qué es. hacen esto? Porque son nuestras sombras, nos están mirando, porque nosotros somos el espejo para ellos, ¿no? Entonces, eso también bastante, y cuando también hay familia difusión, a veces el papá o la mamá ponen una cabecita que cosas que no deben ser, y eso también es bastante. Y al final perjudicados son los niños, no nosotros, porque ellos son el futuro y nosotros ya estamos envejeciendo, ¿no? Gracias a Gracias, ti, muy Miss. cierto, Saida. El tema de la familia, cómo influye en la actitud de los niños. Te felicito también por la participación. Vamos a escuchar a Lorena y por último Luz Marta. Lorena, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañero. Buenas Sí, estaba noches. viendo lo que estaba proyectando y es muy cierto, la mayoría de niños pelean, rompen cosas. Yo tengo un grupo el aula de 4 años. En el caso mío, lo que es, no respetan todavía su turno, ¿no? Porque a veces ellos saben que deben, el que va primero es el que llegó primero, ¿no? Por así decirlo, pero a veces el último quiere ser el primero y se empujan y hacen todo eso, ¿no? Bueno, de mi grupito hace uno que otro, no todos, pero igual uno o dos por ahí todavía están porque el resto ya sabe que debe de respetar al compañero, igual, ¿no? Pero también en cuanto veo a Pinocho, me hizo acordar del aula de 5 años. Hay un niño que me he dado cuenta que miente. Un día hubo un compartir y le habían dado ya su sorpresa y su torta. Entonces se acercó nuevamente a la mesa, le digo, ¿pero no te han dado? Y me dice, no, pero o sea, con tal seguridad. Le digo, seguro, y justo estaba su papá, porque les hicimos bajar a los papás para que les ayude. Y le pregunté a su papá, ¿no? Y dice, sí, ya le han dado, acá está en la mochila. Le digo, ¿ya ves? Y le digo, ¿y tú me dices bien serio? Le digo, todavía, ¿no? Y entonces eso también es el reflejo de lo que les estamos enseñando a los hijos en casa, ¿no? Porque ellos no van a saber qué es eso si no ven, no tienen dónde aprender. Y también, como se dice, la educación también viene de casa, de acuerdo como, no es que las profesoras van a hacer Claro. magia ya que van a arreglar todo, ¿no? Es que a veces los papás piensan eso, ¿no? Ya les mandan ahí, quieren que las profesoras arreglen todo eso, pero eso no es así, Miss. Gracias a ti, Lorena. Muy Gracias, Miss. cierto. Todo lo que se puede inculcar en casa va a ayudar o perjudicar también la convivencia dentro de nuestras aulas. Vamos a escuchar por último a Luz Marta. Luz, y luego continuamos. Sí, Miss, buenas Luz, te noches. escuchamos. Buenas noches. Miss, hace unos meses atrás, yo realicé mis prácticas, ¿no? Y me tocó el aula de 5 añitos. Y lo que vi entre ellos, antivalores, vi lo que se ponían apodos entre los niños, ¿no? Se ponían apodos, y ahí donde uno le decía, tú eres chocolate o comején, se ponían así sus apodos, el otro no se dejaba, empezaba ahí la pelea, como se dice, ¿no? Y bueno, Miss, yo creo que a su compañero, si tu papá también te dice así, le dice, y eso fue lo que realmente le escuché al niño, ¿no? Y realmente, profesora, como ustedes dicen y como mis compañeras dicen, que eso también viene de casa, ¿no? Que sus padres también lamentablemente les trata así. Y por eso es la reacción Así es. de los niños en el aula, ¿no? Así es, Miss. Es Gracias, todo. gracias también, Luis Marta, compartiendo la experiencia y también, bueno, reforzando los comentarios de los demás participantes que nos han mencionado. También visualizar los mensajes en el chat. Hay niños
y familias que van a ser complicadas un poco, ¿no? En este ambiente escolar, pero definitivamente con el diálogo podemos llegar a esa familia. Tratemos de conocer un poquito más de dónde proviene este niño, cómo es su familia, y ahí podemos sacar cuenta de que sí, ahí la familia se necesita reforzar y hacer un seguimiento del caso. Bueno, en función de los antivalores que ustedes han visto en el aula, si bien el docente es una persona que es un observador definitivamente, está pendiente de todo lo que pueda suceder dentro de su aula y que el ambiente se fomenta situaciones muy también se visualizan estos antivalores que algunas compañeras han ido mencionando. Lo importante es que el docente sea una persona neutra, que sea una persona, digamos, que no salga en beneficio de nadie, sino que sea un árbitro, entre comillas, que pueda, digamos, manejar este tipo de situaciones. Conversar es algo muy importante que se tiene que hacer con los niños de manera general, de manera individual, si es que vemos casos muy necesarios que pueda generar un malestar dentro del aula. La conducta del docente debe estar siempre en coordinación con sus principios, con su ética, profesional, con sus valores, tanto dentro y fuera de clases. De lo contrario, un docente que no practica sus valores y practica los antivalores no será considerado un modelo a seguir. Entonces, el docente debe ser una persona que practique, actúe siempre con sus valores y que ya de alguna u otra manera su comportamiento va a influenciar en sus estudiantes. No hay que dejar de lado las situaciones negativas. No hay que dejar de lado que el niño agreda al otro niño o que coja de la lonchera, ¿no? Porque también suele pasar, sino que hay que tratar de llegar a cada estudiante para que se pueda ir mejorando esas actitudes. Recuerden que los antivalores también son actitudes, pero en este caso son actitudes negativas. Una pregunta más para aquellas personas que no han podido participar de manera, digamos, verbal, ¿qué actividades podemos realizar para prevenir o disminuir los antivalores en el aula? Entonces, desde su punto de vista, ¿qué podemos hacer para que estos antivalores vayan disminuyendo? Recuerden, en esta oportunidad son aquellos estudiantes que no han levantado la manito y nos va a ayudar muchísimo. Tenemos dos participantes, Janina e Hilda, ¿no? Que han levantado la manito. Entonces, hasta allá, hasta me parece que ellas dos nada más, así que vamos a escuchar a Janina. Janina, te escuchamos. Mis buenas noches compañeros. Buenas Bueno, noches. si ves, hay más casos, no depende, ya tengo que ver cuál es la problemática, ¿no? Y tratar de hacer enfatizar ese tema y haciendo dinámicas, ¿no? Siempre, y todos los días recordarles los valores, siempre, ¿no? Bueno, con las actividades en el aula, como canciones, cuentos. Teatros, con los títeres, hablándoles siempre, ¿no? Dándoles ejemplos, ¿no? Siempre enfatizando el tema que está ocurriendo, ¿no? Porque siempre pasa a mí, siempre ahí en el salón, nunca faltan los niños, ¿no? Que tienen muchos antivalores. Ok, gracias Yanina, nos has dado muchas estrategias muy interesantes. Hay que poner en práctica. Gracias, gracias por tu participación. Vamos a considerar también a Hilda. Hilda, ¿te escuchamos? Mis buenas noches. Buenas noches, Mis, Hilda. mira, las actividades que se puede hacer con los niños en el aula es muchas, porque, por ejemplo, cuando yo, a mi hijita personalmente en mi casa, yo lo educo, por ejemplo, le digo, Fernanda guapa, hola amor, todo. O sea, que ella lo transmite en jardín, o sea, lo hace en jardín. Por ejemplo, llega al jardín y dice, Briana guapa, o sea, así, ¿no? O sea, ponle palabras bonitas. Entonces, yo pienso que en el aula, yo cuando he hecho mi práctica, yo al profesor le he visto que es muy... Justo se quedó Hilda en el comentario, me parece que la señal Pero ya la le escucha, escuchamos. le da espacio, ¿no?
no le corta, por ejemplo. No, no, no puedes hablar, o mucho bulla estás haciendo. No, él lo escucha, la atiende. Entonces, yo pienso que los niños de eso aprenden muchas cosas. Y también mucho depende de la educación que damos en nuestra casa. Por ejemplo, tú le enseñas a saludarse, buenos días, buenas noches, o le tratas con amor. Mi hijita me dice, hola amor, hola, ¿por qué no me dices mamá amor? ¿Por qué ya no me dices, ya no me quieres? O sea, esas cositas me enseña mi hija a mí, ¿no? Esa sería mi opinión, Miss. Gracias. Gracias, Silvia, también por tu comentario. Excelente que también ya hayas hecho tus prácticas y de ahí puedas sacar una referencia. Igualmente tienes a tu pequeña que te ayuda también, es el modelo, digamos, de tus actividades, ¿no? A seguir. Vamos a escuchar solamente a Noris, ¿no? Es que levantó la manito. Te escuchamos, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Mis hablan aquí, ¿no? Yo también hice mis prácticas. La verdad es bien bonito, ¿no? Conocer como dice, por primera vez a nuestros pequeños, ver, o sea, cómo nuestros docentes, cómo los vamos a formar, ¿no? Yo cuando hice mis prácticas, he visto algunos niños bien hiperactivos, traviesos, de todo. Como dicen, ¿no? De todo, pero hay algunos niñitos también que estaban ahí haciendo bulla, a veces la profesora, ay, la profesora me dice, imagínate, mira cómo está. Yo a la misma le digo, profesora, hay que buscar una estrategia. ¿Para qué? Para que los niños nos puedan escuchar. O sea, único que se juntaban los dos, prácticamente los niñitos se juntaban así, la profesora le decía, ya tú te vas a juntar con ellas, ellos es lo que hacían bulla, y yo a la misma digo, quizás no es, como te puedo decir, quizás no tiene mucha confianza en ellos. Profesora, ¿por qué no le juntamos? ¿Quiénes, o sea, se juntan y nos va a tomar la atención? Bueno, la estrategia prácticamente así lo tomamos, ¿no? Ya, bueno, ¿tú con quién te vas a sentar? Ya, yo me voy a sentarme con ella, ya, para, ya. Toditos se juntan y explicamos las clases y los niños atentos, porque si les dimos, no, tú te vas a juntar con ella, no, profesora, que ella no quiero que el otro, pero así cuando buscamos una estrategia, así como el juego o dinámicas, a lo menos se distraen, ¿no? Pero ya no está ya, como dice, ya siendo malcriado, siendo correteando, no, pero buscamos una manera para que así nosotros mismos le podemos distraer a los niños, ¿no? Gracias, Noris. También muy interesante tu estrategia o la manera de llegar a los estudiantes, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un punto de vista muy particular. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir continuando. Tengo dos comentarios en el chat. Y la contraparte sería la impaciencia. Así que tomen en cuenta ello, por favor, revisando la pregunta que tengo en el chat. En conclusión sobre este tema, hay muchos antivalores, pero también hay muchos valores. Y estos son los que necesitamos cultivar en ustedes. También, por favor, la prudencia, la paciencia, es algo que también lo tienen que seguir trabajando. Escuchar bien los comentarios también y las sugerencias, creo que también lo tenemos que seguir implementando. Y eso les va a engrandecer. Y de hecho, el practicarlo se le va a quedar como un hábito para que nosotros podamos mejorar nuestras acciones, nuestras relaciones interpersonales y tener una mejor convivencia. No es, digamos, transgredir las reglas. Tenemos un orden y en función de ese orden tenemos que trabajar. Entonces, está en función de ustedes también. Así que, alumnos, yo todavía considero que nosotros tenemos que seguir puliendo esos antivalores que tenemos. Así que inténtenlo, todavía estamos a tiempo, estamos manejando todavía este proceso de desarrollo personal dentro de mi curso, pero a lo largo en su vida cotidiana tiene que seguir poniéndolo en práctica. Muy bien, entonces, al igual que nosotros tenemos nuestros valores, nuestras cosas bonitas, los antivalores no te van a ayudar, no te van a favorecer. Entonces, tenemos que seguir trabajando con alegría, con solidaridad, utilizando nuestra fortaleza, nuestro esfuerzo, seamos humildes, tengamos ese servicio, esa vocación de ayuda. Nuestra carrera va a tener un gran, digamos, empuje para nosotros mismos y para nuestro entorno. Recuerden que los valores no son simples palabras, sino que también los valores
son lo por lo que nosotros tenemos esta vida, son lo que, con los cuales vivimos, son las causas que defendemos y por lo que lucha la gente. En todo caso, siempre tratemos de trabajar y tener, vuelvo a recalcar, paciencia, saber escuchar, por favor, ser tolerantes, y con ello vamos a abrirnos muchas puertas. ¿Ok, estudiantes? ¿Alguna otra inquietud sobre la clase? Por favor, me gustaría que me lo hagan mencionar. Acá Kelly Guamá nos dice, también tengo un niño que no se hace caso. Cuando yo le dije que pinte, no quiere hacer. Debe ver también situaciones en casa. En casa deberían saber cómo está manejando. Tal vez al niño le permiten todo. Tal vez el niño se llora y hace lo mismo que quiere hacer en el aula y lo manejan así. Entonces, siempre es bueno ver cómo es el contexto familiar para que ustedes puedan entender la situación y guiar a la familia, para que la familia también modele desde casa las actitudes de los pequeños. Muy bien. Entonces, espero que la clase de esta parte lo hayan comprendido, lo hayan trabajado. Recuerden que son temas que hemos visto con anterioridad y que, bueno, solamente ha sido un reforzamiento. Muy bien. En todo caso, vamos a continuar. Y me gustaría que solamente los grupos que quedaban pendientes, las representantes o representantes, levanten la manito para poderlos escuchar. ¿Ok? Entonces, en función de ello, vamos a dar la continuidad de la rúbrica. Solamente aquellos grupos que quedaron pendientes. Listo, tenemos dos, me parece que se queden un poquito más. Tres, ¿quién más? Los papás, a los papás tenemos que corregir primero para que ellos corrijan a sus niños. Listo, somos cuatro, ¿ok? Muy bien, vamos a compartir. En todo caso, Lorena, María, Magali, Diana y Kelly Guamán. Son cinco, seis grupos, Rosalinda. Recuerden, es por grupo, no es de manera individual, por favor. Entonces, Lorena quedó pendiente porque recuerdo que ese día no sé que tenían dificultades sí, con el PPT. Te escuchamos. Sí. Mis buenas noches. Sí, que teníamos un inconveniente. La compañera que lo había hecho, yo no estaba con mi laptop, después le había enviado y usted nos dijo para volver a revisar y lo hemos hecho de nuevo. Entonces, ¿le envié o le comparto directamente? Compartes directamente, por favor. Ya, entonces un minutito se va a compartirlo. Igualmente, María, Magali, Diana, Kelly y Rosalinda, me parece que traten de manejarlo. Recuerden que es de grupal, no es de manera individual. Vamos a visualizar. Ya, Mrs. Better, ya se logra visualizar, ¿no, Miss? Sus sí, archivos. Ya, entonces está abriendo. Ya. Ya, Miss. Ya. Bueno, ya me presenté, profesora, compañeras, buenas noches. Somos del grupo 5. No se visualiza tu archivo. ¿No se ve? No, solamente se ven todos tus documentos. Acá lo tengo ya, Miss. Abierto. A ver, de repente es por el internet, a ver un momentito. Ahí, Miss. No se vuelve a ver. En la pantalla están tus documentos nada más. Los archivos pequeños, pero no se visualiza la actividad. A ver, vamos a ver. A ver, Miss, espere. Ahí, Miss. Ahora sí, ahí sí, ¿sí? Se ve. Ya, Miss, un momentito, Miss. Ya, somos del grupo 5, Miss, y esta es la rúbrica. Ya veremos. Disculpará por la voz porque yo también soy un poco mal. Ya. Las preguntas que usted primero no, el ya. Bueno, el caso ya leímos ese día, Miss, entonces voy directamente a las preguntas. Dice, ¿qué observas en la actitud de Eva? Nosotros hemos considerado que al ser su primera experiencia como docente de aula, Eva se siente insegura de sí misma, ya que lo demuestra en las acciones, como por ejemplo, dice que su tono de voz es bajo, ¿no? Entonces, al ser bajo, los niños se dan cuenta y por eso es que no, como no hay no, una voz de mando, los niños, es por esa conducta de los alumnos. También nos menciona que es responsable porque nos dice que se preocupa de realizar sus clases de manera entendible, ¿no?
Ella es una docente, sí, responsable, pero no tiene esa seguridad en sí misma y eso es lo que se refleja, ¿no? Ay, ya, permiso. Ya. En la segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella, ¿no? Nosotros hemos considerado lo siguiente. Lo que le podría recomendar a Eva es lo siguiente. Que tenga más confianza en ella misma, ya que es una docente preparada para dirigir el grupo. Por algo, ella, así como nosotras, estamos estudiando 5 años, ¿no? Que nos dan las pautas, las estrategias, ¿no? Es muy diferente ir, digamos, a la ca jugar, que te mencioné en la cancha, pero ahí es donde podemos aplicar las estrategias, ¿no? Que nos dice que aplique los conocimientos que adquirió durante los 5 años, que estudió la carrera de educación inicial. También se recomendaría que recuerde las estrategias que debería utilizar en ese caso, ¿no? La siguiente pregunta, Miss, que es, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Para motivar el buen comportamiento en clase haríamos lo siguiente, descubriendo nuevas acciones y elogiando a los niños cuando hagan un esfuerzo, como por ejemplo, cuando ayudan en el aula, ¿no? Yo lo que yo hago con mis niños, les digo, ¿quién va a limpiar la mesa? Entonces a veces se pelean por limpiar la mesa. Lo hacen a medias, pero yo los felicito. Entonces muy bien le digo, ¿no? Y entonces es por eso que me doy cuenta que todos quieren limpiar la mesa. Y entonces esa es una manera de reforzar las cosas pequeñas que ellos, que para nosotros son pequeñas, para ellos son grandes. Y entonces es lo que a los niños los motiva, ¿no? Con las rutinas diarias también, como por ejemplo recordando todos los días las normas de convivencia, ¿no? Lo que se hace, por ejemplo, no empujar, respetar al compañero, siempre levantar la mano cuando uno quiere hablar, no interrumpir. Y también mediante las canciones, porque al estudiar la carrera inicial, todos los niños con canciones aprenden más rápido. También nos dice conocer mejor a mis estudiantes. Me ayudaría a saber lo que les gusta y lo que no. Claro, como se dice, cada niño es único, ¿no? No porque tenga la misma edad van a tener todas las mismas características, ¿no? Y eso me ayudaría, por ejemplo, si tengo un niño que les gusta las canciones, le gusta bailar, entonces puedo trabajar con él, pero hay niños que no les gusta canciones, ¿no? A veces están en un rincón o se sientan y debemos conocer a todos para ver cómo podemos motivar a esos niños, ¿no? También dinámicas en la clase que nos ayuden a fomentar el buen comportamiento. Al ser los niños de educación inicial, con dinámicas se trabaja mejor, ¿no? En grupos para que se socialicen y de esa manera vayan perdiendo también un poco la timidez. También recordándole las palabras mágicas, que es muy importante. Yo siempre lo recuerdo a mis estudiantes, por ejemplo, cuando por más pequeño el favor que sea, les digo palabras mágicas, gracias o por favor, y ellos ya lo saben y entonces lo dicen entre ellos también. Fomentar la seguridad a los estudiantes y una buena autoestima, ¿no? Como les estaba diciendo, al decir algo, por ejemplo, qué bonito que lo hiciste, aunque su dibujo no esté el mejor, pero entonces ellos ya se alegran. Mis estudiantes que pintaban no tan bonito, pero yo no les decía eso, ahorita me dicen, mí, yo ya sé pintar y bonito, ya sé, ya no me salgo de la línea, ¿no? Y eso nos da alegría como docentes, como unas futuras docentes. También mediante el saludo personalizado. Acá puse una imagen donde yo sí hago esto, que dice, elige tu saludo. Les he puesto un corazón, un apretón de manos, un chócale y un puño. Entonces ellos eligen, porque a veces, como les estaba diciendo, cada niño es diferente. Si no les gusta de repente el abrazo, pueden elegir el chócale o el puño, ¿no? Pero la mayoría de mis niños eligen el abrazo. Y uno a veces por probar y todo, elige el puño o el chócale, ¿no? Y entonces, y eso es como docente es gratificante, mis. Bueno, mis, gracias, eso es todo. Y aquí estamos las integrantes del grupo. Muchas gracias, mis. A ver, está de nada, Celi, Rosa, Rudy, Vilma y Sida, son 6 participantes. Muchísimas gracias. Ustedes sean la sala número 5, me parece. Sí, mis, la sala número 5. Ok, ¿Ya dejo de listo. compartir, mis? Sí, por favor, muchísimas gracias. Felicitaciones, alumnas, también por la presentación. Ese día como que le faltaba un poquito. Ahora se han organizado mucho mejor y lo han hecho muy Sí, bien. mis, Te más bien felicito, gracias por la Lorena. oportunidad. Es que ese Gracias. día no tenía mi laptop a la mano y porque, bueno, yo más o Sí, fue menos difícil. hice ya mis gracias. Gracias a ti. Vamos a dar la oportunidad al siguiente grupo. En este caso tenemos, según este orden, a Diana Marisol. Lorena, ¿puedes dejar de Sí, compartir? mis, estoy buscando la opción de dejar de compartir. A ver, Mis, sí, voy a, por favor. ya, yo lo hago, ¿ya? Ya, mis, porque no, no, no.
Disculpe, ¿podrías poner porque se me acaba la batería de mi laptop, por favor? Sí. Ya, mis, ya. ¿No puede ser otra compañera? Ya. Ya, listo. Muy bien. María, a ver, ¿dónde estaba el orden? A ver, acá el orden tenemos lo siguiente. Magali, si es que tienes la oportunidad de exponer, lo puedes exponer o tal vez tengas el apoyo de otra compañera. Eso es el equipo. Si una persona no puede, tienes el apoyo del siguiente. ¿Ok, Magali? Listo. Vamos a continuar el orden. Teníamos por acá. Ya, mis. Compañeras, ¿me escuchan, mis? ¿Aló? Sí, sí se escucha. Ah, ya. Somos del grupo 9. Del grupo 9, la rúbrica, ¿no? Es el caso de Eva, ¿no? Como ven. Esto. La primera pregunta es: ¿qué observas de la actitud de Eva, ¿no? Y nosotras, las tres compañeras, hemos observado que Eva trata de llevar una clase entendible, pero le falta seguridad, ¿no? Mucha seguridad, confianza en sí misma. No logra realizar su clase por causas que puede ser, por ejemplo, el manejo de sus emociones, ¿no? Donde, ¿qué es el miedo? Porque qué, a mí en mi caso, por ejemplo, también me ha pasado esto, el miedo. Y eso es que uno no sabe gestionar, ¿no? La seguridad. Llevar por el miedo y dejar y saber gestionar sus emociones mediante la autorregulación. El otro punto sería su baja autoestima, la falta de valoración, tiene que ser sentirse competente, ¿no? Que todos esos dos, sentirse seguridad y estar feliz. El segundo es, ¿qué recomendaría a Eva para trabajar con ella? Primero, realizar comunicación efectiva, de que llevamos justo por esos pasos durante todos estos 5 años que estamos estudiando, y gracias, ¿no? Por lo que nos estamos nosotros transmitir, aprendiendo día a día. ¿Qué es transmitir? Mostrar, comunicarnos en forma clara, breve, precisa, interesante, eficaz, y lograr que la clase sea más amena, interesante, armoniosa, ¿no? Para que llegue a nuestros alumnos. El segundo punto es el miedo. Eso es lo que a veces algunos nos cuesta, ¿no? Autorregular esa emoción. Realizando las técnicas de respiración y logrando el punto de equilibrio. Tercero sería cómo nosotros como docentes es primordial preparar las clases, ¿no? En forma dinámica, ¿no? Preparando anticipadamente, que sea motivadora, hacer transmitir a nuestros niños y motivarlos. Y por último, el tercero es cómo podrías motivar el comportamiento adecuado en la clase y las estrategias. Nosotras podríamos motivar el comportamiento adecuado realizando adecuadamente las normas de convivencia, ¿no? Como escuchamos a nuestras demás compañeras, que es muy importante, ¿no? Buscando diferentes estrategias. Las palabras mágicas, ¿no? Señores, en forma creativa, lúdica. Buscar diferentes formas, ¿no? De llegar a los niños que es tan importante los valores. Transmitir, enseñándolos los valores, realizando diferentes, eso es lo que le estoy explicando, diferentes formas de contar cuentos, canciones, pintar en grupo, ¿no? Dialogar con todos sus compañeros sobre los valores. Tercero, coordinación del docente juntamente con los padres para un buen comportamiento de cada alumno, así lograr así su mejor rendimiento. Eso es todo, Miss, y el grupo, mi grupo es 9, es Magali, ¿no? Yerly Nayeli Rodríguez y Jimel Roñez Arellano. Así es. Eso es todo. Muchas gracias, tres. Compañera, que me sucedió. Gracias. Gracias sí, también voy a bajar. Voy a okay, dejar sí. De compartir, a ver. Excelente. Gracias también, Magali, por tu responsabilidad y tu entusiasmo, ¿no? Veo que eres una persona súper responsable y quieres cumplir con todas nuestras actividades. Felicitaciones también al grupo número 9, Magali, Yerlin y Jimel. Diana Marisol, me parece que te toca. A ver, dejamos de compartir. 10 minutos. Buenas, a ver. María. María, te tocaba, ¿no? Ya, vamos a dejar de compartir para que tengas la oportunidad. María, ¿qué sala era? Baja un poquito. Ya está, listo. ¿Puedo compartir, Miss? Ya, ¿quién es la que va a hacer la mención? ¿Es María o Zaira? Yo, Miss. ¿Puedo compartir, Miss? María. Sí. Ya, María, te escuchamos.
¿Ya está listo para que puedas compartir? Zaida, comparte. Compañera Zaida. Ok, chicas, se organizaron, por favor. Si no, pasamos al siguiente mientras se van organizando, ¿ok? Listo. Vamos a esperar un ratito. ¿Ya está Zaida? Listo. Luego continúa, por favor, Diana, después de del grupo de María. A ver, vamos a visualizar. Listo, Zaida está compartiendo pantalla. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo va a explicar? A ver, esta sala, ¿quién lo va a explicar, por favor? Miss, ¿me Me escucha? Parece. Recién te estamos escuchando, Zaida, te escuchamos. Ya. Miss, buenas noches. Compañera, buenas noches. Mi grupo de María Guaripata, hemos observado en la pregunta 1 que se observa en la actitud de Eva, que es una persona muy responsable, pero insegura de cómo va a manejar su primer día de clase con los alumnos. Pero a pesar de todo, ella, como es una profesora, se da la confianza en sí misma para demostrar lo aprendido y con la experiencia poco a poco lo irá logrando. La segunda pregunta, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Que se sienta en confianza y aplique las diversas estrategias como canciones, dinámicas, juegos, sobre todo lo que no olvide. Crear junto a los niños las normas de convivencia, que es un paso muy importante para lograr la atención en los pequeños, ¿no? La tercera pregunta, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en la clase? Al comenzar el día, comenzaría con una dinámica. En el primer día iría mostrando confianza con los pequeños, mediante dinámicas, canciones, juegos, y además establecería normas para el comportamiento adecuado de los niños. Mi tono de voz tendría que ser fuerte y hacer mi sección lo más divertido posible para evitar el aburrimiento en los pequeños. Nuestro grupo es María Guaripata, Zaida Lucana, Liz Funeli, Karina Wichu, Baren Kat, Tapuyuri, Medali Gaveris. Gracias, Miss. Gracias a ti. Quiero visualizar un ratito, por favor, nuevamente tus recomendaciones, las estrategias. Acá. Ok, en todo caso, como tú nos mencionas acá, son 6 participantes en el cual se les comentó de que cada una tenía que comentar, digamos, una estrategia en particular. Acá nos dice al comenzar el día, comenzaría con una dinámica, en el primer día iría mostrando confianza con los pequeños mediante dinámicas, canciones, juegos, además establecer normas para el comportamiento, el tono de voz tendría que ser fuerte, hacer mi sesión lo más divertido posible para evitar el aburrimiento, ¿no? En todo caso, si lo desglosamos, empezaríamos con la dinámica, canciones, juegos, normas de convivencia, el tono de voz y la sesión, digamos, lo más favorable posible. Yo veo ahí 5 y ustedes son 6, me parece. Sí, sí, Miss. Sí. En todo caso, creo que todos han pensado de la misma manera. Sí, lo que pasa es que algunas compañeras también, ustedes anoche cuando hicimos el grupo, como nos quedamos afuera, entonces
algunas sí participaron y algunas que como que se les cortaba, ¿no? Entonces, okay. Por el motivo de internet, entonces, pero okay. Igual hemos trabajado en equipo. Ok, sí, me doy cuenta que han trabajado. También felicito tu responsabilidad y bueno, cómo se han podido organizar. Así que esperemos que en la siguiente rúbrica también lo haga mucho mejor. Felicito también nuevamente la participación y que, por favor, siempre coordinen. Recuerden que a veces es difícil por el tema de la señal, pero tenemos un mensaje de texto o tal vez al día siguiente pueda agregar. Si se dan cuenta, hemos tenido toda una semana acá para que podamos modificar, arreglar, compartir y hacer más amplio, digamos, algunas informaciones. Gracias también por la participación. Gracias a ella. Gracias a ti. Muy bien. Continuamos, por favor, con Diana María. Ya puedes dejar de compartir, Zaira. Gracias. Listo, Diana Marisol. Recuerden que solamente los grupos me envían a mi WhatsApp lo que ustedes han trabajado, ¿ok? Si ya lo han expuesto, me lo van enviando. Listo, Diana Marisol. Necesito un momentito, ya se está con. Ay, ok. Mi disculpe, su número de WhatsApp personal, tenemos que enviarlo, diga. Ay, claro, así es, así es. Ya, gracias. Ya. Buenas noches, Miss. En esta ocasión vamos a hablar sobre la rúbrica 1, donde nos está hablando sobre la profesora Eva, que vive su primera experiencia como docente. Estamos hablando del primer día que ella está ingresando, lo cual en este contenido nos habla que es una persona responsable, ¿no? Pero hay un inconveniente ahí que no logra conectar con los alumnos. Entonces, vamos a desarrollar las siguientes preguntas. ¿Qué observas en la actitud de Eva? Nosotros observamos en la actitud de Eva la falta de tener carácter, la falta de tener dominios en las situaciones del aula que conlleva con ella, ¿no? Que no estaría poniendo ella en prácticas sus conocimientos de manera teórico que nosotros a veces tenemos, no lo estaría aplicando, porque recordemos que es su primer día de clases. Entonces, ella de alguna manera se siente nerviosa. La siguiente pregunta sería, ¿qué le recomendarías a Eva para desarrollar en ella? Habla en su desarrollo personal, ¿no? Le recomendaría que no se dé por vencida, ya que ella es una buena profesora, que no se rinde, que busque estrategias que ella pueda aplicar en sus alumnos, que aplique la teoría en el campo laboral y que no se rinda, ya que ella es una excelente profesora y lo va a hacer. Recordemos que siempre el primer día siempre es un poco tedioso y vamos a ver algunas actitudes de algunos alumnos que no vamos a ver cómo manejar. Recordemos que no somos un alumno, sino van a ser varios. La tercera pregunta sería, un ratito. No baja todavía. ¿Qué son las estrategias? Ya, a ver un ratito, mis bebés. Mis, parece que mi internet, pero lo podría normal. No se puede visualizar, tal vez si lo cambias, porque el tuyo está en PDF, ¿no? Me puede decir que está en PDF. Sí, está en PDF, solo que el internet es lento, pero. Le puedo lo vas decir. Mencionando y luego ya lo presentas. Sí, le puedo decir. La tercera pregunta es, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Podríamos motivarlos con juegos, dinámicas, cantos, narraciones a los niños. Y también a los niños más inquietos, darles una tarea exactamente para ellos, para mantenerlos ocupados. Eso sería todo, mis.
Ok, en todo caso yo he escuchado como solamente tres actividades. ¿Cuántas personas son en tu grupo? Somos cuatro. Diana De Vázquez cada uno. Salazar, mi compañera Milagros, mi compañera Anita y mi compañera Lucero Ruiz, la cual esto cada quien ha dado su opinión. Milagros se ha dedicado a proyectar el trabajo y nosotros mandar algunas imágenes y así apoyarnos mutuamente. Excelente. Entonces, eso es lo bonito de trabajar en equipo, que cada una da una versión, aporta algo, ¿no? Si bien es cierto, son cuatro, pero veo tres comentarios, se puede justificar que una hizo más actividades que otras, ¿no? Pero de todas maneras, ahí se van complementando. Así que también felicito, ya está, se restableció. Veo, ya eran acá está. Ahí están los integrantes, Miss. Listo, Diana Salazar, María Lucero y Anita Montalbán. Ustedes eran un grupo que ingresó después, ¿no? Sí, Miss. Que se formó después, ¿ok? Muchísimas gracias también por la participación. Felicito que se hayan organizado, que hayan podido trabajar en equipo y hayan hecho esta presentación. No se olviden, por favor, colocar digamos, los apellidos completos. Por ejemplo, acá está Anita Motalba. Me parece que le falta un apellido más para que me lo puedan enviar a mi grupo de WhatsApp. A mí, perdón, a mi personal. Ah, ¿Ok? ya, Miss. Ya está bien. Ahí le Listo. mandaremos. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Ahora sí, dejamos de compartir. Y tenemos a Edith Sánchez, Susan Chota y Kelly Guamán. Entonces, Edith, ¿ya lo tienes listo para que puedas compartir? Miss, buenas noches. Compañera Heidi va a compartir. Ah, excelente, listo. Recuerden, por favor, terminando toda su exposición, me lo comparten a mi número y yo lo voy a recepcionar. Solamente es la rúbrica, lo demás, trabajo, recuerden que no me la envíen, solamente la rúbrica se me la envían a mi personal. Listo, esta es una sala que me parece que también se agregó después. Listo, gracias, a ver. Si se visualiza la pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. A ver, ¿quién va a poner? Heidi. Ok, Heidi, si tienes dificultades, lo puede hacer una de las compañeras para que todo salga bien. ¿Alguna compañera que pueda apoyar a Heidi? Amermis, buenas noches, ¿me escuchan? Así es, sí te escuchamos. Bueno, voy a exponer de la rúbrica, ¿no? Sobre el caso de Eva, respondiendo a la primera pregunta. ¿Qué observas en la actitud de Eva? Bueno, en la actitud de Eva se observan signos de inseguridad y temor, así como una falta de confianza en su capacidad para manejar el grupo de niños de 4 años. Su voz baja y preocupación por ser comprensible indican una falta de seguridad en sí misma. Además, su deseo de retirarse del aula refleja en ella lo que es su nivel de estrés y desafío ante la situación, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Bueno, nosotros le recomendamos que trabaje la autoconfianza, ya que Eva necesita trabajar, puede hacerlo a través de la autoevaluación y la autorreflexión, animándose ella misma a reconocer sus logros y éxitos, incluso también a los pequeños, para así poder aumentar su confianza en sus habilidades como docente. También le recomendamos que buscar información adicional en la educación sobre los niños, ¿no? Para que ella pueda proporcionar las herramientas y estrategias necesarias para gestionar un aula de niños de 4 años. También practicar la comunicación, ya que la comunicación es efectiva es la clave en el aula, ¿no? Eva debe practicar hablar con claridad y voz segura. También el manejo del estrés, ya que ayuda a desarrollar estrategias debe desarrollar estrategias para manejar su estrés, como la meditación, el ejercicio y la organización.
esas técnicas pueden ayudarle a mantener lo que es la calma en situaciones desafiantes. Y la tercera pregunta, ¿cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Bueno, para motivar el comportamiento adecuado en clases, Eva puede realizar las siguientes estrategias, que serían elogiar y recompensar el buen comportamiento de sus estudiantes y también reconocer públicamente a los estudiantes cuando se portan bien. También fomentar lo que es la participación activa de los estudiantes con actividades interesantes y desafiantes. También ser un modelo a seguir, ya que los estudiantes a menudo imitan el comportamiento de los adultos. También enseñar y fomentar el desarrollo de las habilidades sociales como compartir, escuchar y resolver los conflictos. Enseñar también a los estudiantes cómo resolver los conflictos de manera efectiva y respetuosa. Estas estrategias pueden ayudar a Eva y a otros docentes a manejar lo que es el comportamiento en el aula y crear un ambiente de aprendizaje positivo. Y los integrantes son cuatro, hemos trabajado. Ok, me parece muy, muy interesante lo que como fondo ustedes están transmitiendo, ¿no? Las propuestas. Me parece muy bonito, muy interesante. Tal vez en el tema del PPT, algunos diseñitos, algunas decoraciones que ustedes generalmente colocan, como que ahí les faltó, pero el contenido me pareció muy interesante. Es lo que ustedes han podido, digamos, de manera de diálogo, han podido llegar como acuerdo y lo han hecho muy bien. Gracias, Heidi, también por la participación. Me gustó mucho lo que era el contenido. Solamente aquellos detallitos, esas figuritas que ustedes colocan, hubiera sido también el complemento, ¿ok? Felicitaciones también, gracias. No te olvides de compartirlo a mi WhatsApp. Ya, mi gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar, nos quedan dos participantes, Susan Chota y Kelly Guamá. Susan, ¿estamos listas, por favor? Bien, buenas noches, sí, está como. Listo. Igualmente, Kelly, que vaya presionando también su tema del PPT. Felicito, veo que se han organizado muy bien, que a pesar, bueno, del tiempo corto que hemos tenido, los grupos pasados le hicieron excelente, me gustaron, porque vi esa organización. Veo también en estos grupos que también, a pesar de que no todos estuvieran en ese día en la clase, se han podido intercambiar números y han querido realizar la rúbrica, ¿no? Así que felicito mucho eso y admiro su responsabilidad, eso resaltó en todos en general, así que hay que seguir así, hay que seguir avanzando a pesar de que no todos me parece que estén presentes el día de hoy porque somos 70, pero se están organizando muy bien. Entonces, ¿alguien más por favor, Susan, ya lo tienes? Si Susan no lo tienes, vamos con Kelly. Kelly, ¿lo tienes listo? Hola, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Hola, noches. Ahorita, Miss, voy a compartir. Ya, ok. Muy bien, estudiantes, a seguir avanzando. Resalto, como les decía, sus cualidades y también cómo se están comprometiendo más con, no solamente con mi curso, espero que con los otros cursos también. Así que a seguir, que no se desanimen. Y como les vuelvo a recalcar, a veces las inasistencias, el tema de la falta de luz, de internet, nos pueda perjudicar, pero recuerden que están las clases grabadas, el material se comparte y ustedes tienen que hacer ese seguimiento. Ya no depende del docente, ya no depende del mentor, sino depende de ustedes mismos. A ver, ¿estamos listos, Kelly o Susan? ¿Sí? Kelly y Susan, ¿estamos listos, por favor, para continuar? Listo, Kelly, estamos compartiendo. ¿Se nota a mí? Sí, se visualiza, sí, se visualiza en la pantalla. Ya, ya mi cita lo voy a pasar a mi compañera Sofía para que lo pueda exponer. Okay. Compañera Sofía.
Compañerita, muy buenas noches. Profesora, buenas noches. Compañero, muy buenas noches. La siguiente, por favor. Ya. Bien, rúbrica número uno. ¿Qué observas en la actitud de Eva? Por ser su primer día de clases, es normal que se muestre nerviosa, ya que está en un contexto de presión laboral. Su inseguridad es si podrá desarrollar su sesión de aprendizaje cumpliendo todos los momentos, y al iniciar la actividad de aprendizaje, su tono de voz no llega a los niños debido a que aún no desarrolla el principio de su autoridad en el aula. Y por ser su primer día, es permisible que los niños que ya manejan estrategias didácticas y aún no elaboran sus normas de convivencia. Los niños no le hacen caso, se genera el desorden y por tanto se deprime, se siente ansiosa y no se siente capaz de lidiar con los niños. Siguiente, compañera. ¿Qué le recomiendas a Eva para trabajar en ella? Se te recomienda trabajar los siguientes aspectos. Autoestima, para que pueda sentirse que ella es capaz de manejar la situación de aula, generando a sí misma la autonomía y seguridad de sí misma. Estrategias motivadoras. La docente siempre, un ratito, profesorita, estoy haciendo un poquito más de la letra. Estrategias motivadoras. La docente siempre tenemos que llamar la atención del niño desde el momento que ingresamos al aula, darle confianza y seguridad. Y lo más importante es que los niños se sientan escuchados. Se les recomienda emplear estrategias como cuentos, canciones, títeres, cajas de sorpresas, dramatizaciones, etc. Utilizando un tono de voz adecuado para que todos los niños escuchen. Liderazgo es tener la capacidad de liderar un grupo, por tanto, tendría que ser una maestra que guíe, acompaña su aprendizaje siendo un medio facilitador. Por ello, iniciará formando grupos en el que conjuntamente elaborarían sus normas de convivencia. Actitud positiva. Una docente, a pesar de las dificultades que se puedan presentar en el aula, siempre debemos de mantener una actitud positiva con la seguridad de que vamos a lograr los objetivos que hemos trazado. Manejo de emociones. No debe dejar llevarse por sus emociones que se generan por la presión en el ámbito laboral, sino que debemos de controlarnos, aprender estrategias de autocontrol. Siguiente, compañera. ¿Cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clase? Enseñar a los niños las normas de convivencia, entre ellos el valor del respeto. Mediante canciones, en el momento de guardar sus juguetes, la canción a guardar, cada cosa en su lugar. Cuando se inicia la sesión, en silencio, a lavarse las manos, ping-pong es un muñeco. Al despedirse, mis manitas, como sabemos, los niños aprenden cantando. Es una estrategia favorable para generar un clima positivo en el aula. El cuento también es una herramienta que nos ayuda siempre y cuando se encuentra contextualizado, es decir, los temas que se trabajarían serían sobre las emociones, autoestima, conductas. También de esta manera aprenden los niños a mejorar sus conductas. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti también. Un ratito, por favor, quisiera ver los participantes, porque me parece que los participantes se han repetido.
Karina Winshu también estuvo en la sala número 3, donde me parece que estaba con el grupo de María. Por favor, tengan en consideración en qué grupo pertenece. La han, digamos, agregado en dos grupos distintos. ¿Cuál es su grupo real? Para también considerar. Felicito el trabajo grupal de esta sala, que también se formó después. He visto su organización. Solamente la salvedad de esta alumna, que la veo en dos grupos, que se tiene que, digamos, coordinar en qué grupo se queda, ¿no? Y ver, ¿no? Porque acá me parece que hay una confusión o que tal vez no participó y la consideramos. En esta objeción, por favor, tomen en cuenta que estos dos grupos coordinen y me dicen en dónde realmente pertenece, o tal vez esta alumna se pueda, me pueda comentar dónde está. Veo también el contenido, me parece muy interesante. Han, digamos, concretado ideas, lo han puesto en práctica. El uso de las canciones es muy interesante como estrategias, creo que también lo han tomado los demás grupos. Así que felicito también a la sala. Solamente esta objeción de esta alumna, por favor, tomen en consideración para que podamos finalizar con esta sala la rúbrica. Y la última, por favor, Susan Chota, que ya tienen la presentación. Gracias. ¿Puedes dejar de compartir? Ya, misita, gracias. Gracias, gracias a ti, Kelly, a dejar de compartir y consideren esta alumna, Karina, que la visualizo en dos grupos. Susan. Ya, misita. Y rápidamente tu sala, por favor. Ay, ay, ay. Listo, ¿estamos? Un ratito, es que no la encuentro otra vez. Está. Lo último, en todo caso, Rita Zárate, ¿qué sala eras, por favor, para que puedas compartir? Y también ya vamos finalizando. Buenas noches, solo es para hacer una pregunta, Miss. Dime. ¿De la PPT lo vamos a subir a la plataforma, Miss? Si tú lo has hecho sola, sí, pero si tú lo has hecho de manera grupal, tu grupo me lo va a compartir en mi WhatsApp. Sí, lo hice grupal, Miss. Parece que era okay, mi pregunta. Ok. Y a mí. Vamos a contar. Ya, Susan, te escuchamos. Sí, te vemos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Bueno, somos el grupo 2. Comienzo con las siguientes preguntas. Es sobre el caso de Eva, ¿no? Su primer día de maestro. ¿Cómo está comenzando, ¿no? ¿Qué observas en la actitud de Eva? Dice la pregunta. Su actitud de que no está segura de sí misma, no confía en sus conocimientos previos, carece de estrategias y por eso mismo está temerosa y a punto de rendirse. Y por lo que está temerosa, habla bajito, sus niños no le escuchan, ¿no? Y bueno, ella está un poco, está temerosa y no sabe qué hacer. En la segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a Eva para trabajar en ella? Bueno, lo que le recomendaría trabajar es su seguridad en ella misma y la perseverancia para poder continuar con sus niños y así no rendirse tan fácilmente, ya que recién está comenzando. Y lo importante es que refuerce su confianza, ya que si confía en ella misma podrá lograr ser una buena maestra. Y así ser ejemplo de su niño, demostrando que todo se puede, ¿no? Si uno se confía en uno mismo, todo podemos lograrlo y perder su timidez o el temor de no enseñar bien o no estar segura de ella que sea una maestra. ¿Cómo tú podrías motivar el comportamiento adecuado en clases? Bueno, la primera estrategia sería, ¿no? Primero, dando la bienvenida a mis niños cada día con alegría, ¿no? Recibirnos con ánimo, porque si yo le recibo con molesta, de mala gana, o sea, le transmito mala energía y eso mismo, los chicos también, eso les provoca mal comportamiento. Recordándoles los acuerdos del aula, siempre, cada cosa cuando están haciendo mal, le decimos, ¿cuáles son los acuerdos del aula, chicos? ¿Estará bien lo que están haciendo? Y eso también. Tres, reforzando las palabras mágicas, cada cosa que. Cuando pida ir al baño, Miss, quiero ir al baño. ¿Cómo se pide? Miss, por favor, ¿puedo ir al baño? O si quiere algo, quiere que le ayude, siempre le decimos, se pide por favor y se da gracias.
Cuatro, llamar la atención cuando hay un comportamiento inadecuado. Claro, no necesariamente llamar la atención es gritar, sino si se sube a la mesa, Matius, por favor, puedes bajarte, o eres una crayola, por ejemplo, yo le doy ejemplo, ¿serás una crayola o un papel para que estés en la mesa? Me dice, no, mis, entonces bájate de la mesa. Cinco, recordarles las normas a cada momento y sobre todo ser coherente siempre. Por ejemplo, siempre decimos no, sin empujar a los compañeros, o no grites, y a veces nosotros como maestras decimos, Matthew, bájate, o Carlitos, esto, y nosotros no damos el ejemplo, y ellos también nos imitan, así que ser coherentes siempre, ya que como maestros tomamos el ejemplo. Seis, ser dinámica y empática ayudaría mucho a llegar a los niños, y así tener una buena relación, ya que con eso también ayuda a mejorar la conducta en los niños. Ser una maestra dinámica, que juega con ellos, se ríe, o sea, llega a ser, como dice, compenetran, ¿no? Como, y un buen trato con los niños ayuda mucho a su comportamiento, como veo en mi aula, a veces como mi maestra a veces grita, y por más que grite, los niños no obedecen, y siguen, comienzan a comportar peor, pero cuando le das un buen trato, les ayuda muchísimo, y ellos van con una buena energía, van bajando un poco su mal comportamiento. Eso es todo, mis. Gracias. Gracias a ti. ¿Quiénes son los participantes, por favor? Bueno, los participantes, bueno, ese, le dije solo al PPT, mis, porque al final de toda la clase pedí que se reportaran y nadie se ha reportado, pero ahí lo puse los que estaban en mi grupo, mis. Pero en todo caso, ¿ninguna participó? No, mis, porque estaban que quién tiene el laptop, quién escribe las preguntas. En todo caso, a ver, vamos a considerar, Susan, solamente es tu trabajo, porque Fiorella no hizo nada, Yasuri tampoco hizo nada, Luz, que tampoco no veo su apellido de Luz, y te Misita, yo soy Luz Malca, incluso yo también me reporté con mis compañeras, grupo 2, por favor, repórtese. Bueno, nadie me quiso hacer caso, yo también lo hice, aparte sola, pero como usted me dice que no se puede, no, que yo idea, haga sola, que tengo que... La idea bueno, es que chicas, por eso ustedes mejor... se hagan de grupo, y ese es el grupo 2 que se formó, sí, pues, en sala de Zoom, entonces... Reporte, sí, misita, yo también me reporté con ellas, yo también, incluso, bueno, nadie se reportó conmigo, yo lo hice sola también, mis. En todo caso, es acá estamos fallando como grupo. ¿A quién puedo considerar? Si acá, en este caso, Susan, tendrías que borrar a estas personas que no han hecho el trabajo grupal. Listo. Recuerden, solamente a la presentación del grupo a nivel individual no era la idea. Entonces, por favor, Susan, corrige quiénes han sido los participantes. Y me lo vas a tener, bueno, le envías a plataforma. Igualmente, Luz Marta, si tú lo has hecho sola, lo envías a plataforma, no me lo envíen a mí. Gracias. Ya, mi disculpa. Gracias. Listo, gracias. Muy bien. Felicito también, bueno, en todo caso, Susan, tu responsabilidad. Ha querido ser muy amable, pero no podemos manejarlo de esa manera, ¿ok? En todo caso, aquellos estudiantes que no lo han podido realizar, qué pena, ¿no? Lastimosamente... siempre hay una organización. Gracias. Recuerden, por favor, que el curso es Desarrollo Personal 2 y mi nombre es Rosa Mena Rengifo. Tengo un estudiante que me ha enviado su trabajo de manera individual, le ha colocado el nombre de otra docente. Yo no soy la Mirrina Fernández. Así que también a esa alumna que me envió colocándome el nombre de la otra docente, arreglemos eso, por favor. Listo, muchísimas gracias. Recuerden, aquellas que han trabajado de manera individual lo suben a plataforma, con eso me ayudan bastante. Solamente del grupal lo he ido reseccionando. Muchísimas gracias, nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense, un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos. Buenas noches. Disculpe. ¿Sí? Un pequeño, Miss. Todos los grupos ya se ha expuesto, Miss. Así es, la semana pasada y hoy día quedó pendiente. Lo que quedaba pendiente el grupo, hoy día ya lo han hecho. Sí, sí, el grupo 5 ya expuso. Soy Lorena, ya expuso. Ya compañera, caso, muchas gracias. ¿Me considerado en el grupo? No pude entrar hoy día, la línea de internet está bien bajo porque mi zona está lloviendo. Sí, estás considerada. Ya, mami, muchas gracias.
En todo caso, Liz hizo algo, hizo o no hizo, eso también es el otro tema. Si Liz recién está entrando y no entró en la participación, no entró a la primera hora, entonces vemos de que no ha habido mucha responsabilidad. Lorena, ¿Liz participó? Lo que o pasa, no Miss, es que en la otra clase sí estaba, por eso es que la consideré, porque yo soy de las personas que si no trabajan, no les considero. Excelente. Por más que Eso están es en el lo que grupo, quiero porque también. es un esfuerzo que también estamos haciendo, y ideas, ¿no? No, por eso la consideré, porque sí, en la otra clase sí hizo, porque yo soy así, y no les considero si no trabajan. En todo caso, Okay. ese tipo de Miss. preguntas, por Correcto. favor, manejarlo internamente, ¿ok? Gracias, Sí, chicas. Nos estamos viendo. compañero. Cuídense. Sí, Escuchen maestro. las Y por eso es mi indicaciones, por reclamo. favor. Sí. Gracias. Gracias, compañera. Gracias.